Paltif en San Luis Potosí, la maestra Estela Arriaga Márquez. Queremos agradecer también que se encuentre con nosotros, con la representación del Honorable Cabildo, nos acompañan el síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo, la síndico Maribel Lemoyne Loredo, la regidora de mayoría Elodia Gutiérrez Estrada, la regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas, el regidor presidente de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas, Arturo Ramos Medellín. Gracias también a la regidora Alexandra Daniela Cid González. Nos acompaña el regidor Edgardo Jasso Puente, la regidora Aurora Zamora Vázquez, el regidor Alejandro Fernández Hernández, la regidora Marta Horta Rodríguez y el regidor José Ángel Lara García. De igual manera, agradecer la presencia en esta mañana del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, el maestro Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. Nos acompaña el secretario del Bienestar Municipal, el maestro Martín Juárez Córdoba. Gracias también al director de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, José Nazario Pineda Osorio. Queremos agradecer que con la representación de Canacintra, de su presidente, el doctor Carlos Mendizábal, nos acompañe en este día el licenciado Mauricio Mabub Tamés. Bienvenido. Y queremos agradecer la presencia de las juntas de participación ciudadana, el presidente José Edgardo Ávila Calvillo. De igual manera, la presidenta Adriana Gutiérrez González, la vicepresidenta Paulina Segovia Gutiérrez. Y gracias también a Andrés Jasperson por acompañarnos de Lomas del Tecnológico. Bien, para conocer los detalles de esta obra que arrancamos el día de hoy, escuchamos al director de Obras Públicas, José Nazario Pineda Osorio. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a nuestro presidente, a nuestro alcalde, don Enrique Galindo Ceballos, a su señora esposa, la maestra Estela Rega Márquez, a la señora regidora, regidores, síndica, síndico, muchísimas gracias por acompañarnos, al representante de la Canacintra, a los órganos empresariales, a los vecinos, a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias. Pues como usted conoce, señor alcalde, la problemática de aquí de esta gran avenida, la avenida Chapultepec, que usan miles de usuarios todos los días, representaba un pavimento totalmente siniestrado, totalmente pulido, el cual estaba generando muchos problemas, muchas incomodidades y lo peor, pues accidentes. Usted inició estos trabajos de rehabilitación del pavimento hace unos meses con el cuerpo descendente, donde se rehabilitaron 3.500 metros cuadrados y el día de hoy, como compromiso que hizo usted con la ciudadanía de esta zona, se rehabilitan otros 11.900 metros cuadrados, vamos a llegar a más de 15.400 metros cuadrados. Los trabajos comprenden en el tramo ascendente del periférico al Tec Milenio y en el tramo descendente del Tec Milenio a la calle Cartaya, que fue donde terminamos el tramo anterior. Y informarle que ya se trabajaron 11.900 metros cuadrados de fresado, del pavimento pulido que existía, se trabajaron 1.326 metros cuadrados de bacheo mayor. Asimismo, hoy se inicia el tendido de una nueva carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor, es una carpeta tipo Kazán, son 11.900 metros. Esta carpeta, a diferencia de otras que se aplican en la ciudad, es una carpeta más abierta, con una granulometría de otras dimensiones que genera fricción y seguridad obviamente al vehículo y al peatón. ¿Y al peatón por qué? Porque también se van a aplicar 3.640 metros lineales de pintura en carriles, se van a pintar dos pasos peatonales, se van a instalar 20 señales verticales, obviamente de advertencia, de velocidad, etcétera, etcétera, para generar una buena comunicación segura aquí en la avenida. Asimismo se instalarán 200 boyas, 300 señales y 400 vialetas, 300 vialetas y 400 botones. Estos trabajos tardarán aproximadamente 8 días,
8 días que le pedimos a la ciudadanía que nos tenga paciencia, ya que en 8 días obviamente arreglaremos un problema de muchísimos años para generarle seguridad tanto al peatón como al vehículo. Pues es cuanto respecto a los trabajos, señor alcalde, y muchísimas gracias a todos. Gracias, director. Agradecer también la presencia en este día de la directora del Sistema Municipal DIF, la maestra Jessica Albarrán Ramírez. Bienvenida. Vamos a escuchar ahora con la representación ciudadana el presidente de la Junta de Participación Ciudadana, José Edgardo Ávila Calvillo. Gracias, buenos días. Pues agradecemos, Enrique, mucho el apoyo y el interés que nos muestras al brindarnos la mano para que este punto estratégico que da mucho dinamismo a la zona en puntos comerciales, residenciales, pues ya no siga representando tanto una preocupación, ¿no?, por los detalles que ha habido en la zona. Esto favorece la seguridad y la prevención de todos los que habitamos y tenemos una acción cotidiana en nuestra vida en este punto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. También con la representación de Canacintra, de las cámaras y organismos empresariales, escuchamos a Mauricio Mabub Tamés. Bueno, digo, antes que nada, un gusto saludarlo, alcalde. Hay que ver siempre el cómo sí, como lo dice. Tenemos que mejorar las vialidades y tenemos que buscar el cómo llegar a darle ese flujo que la gente necesita. Estas mejoras van a continuar dándole una mejor vista, un mayor apoyo a tanto el comercio, tanto como a la gente que vive por aquí, a todo el tema residencial. Es importante buscar las vialidades correctas para la gente de San Luis. Muchas gracias, alcalde, por estas obras y a seguir dándole. Un saludarlo. Gracias, Mauricio. Escuchamos el mensaje del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias. Ya extrañaba mi ciudad, la verdad. Debo decirlo. Aunque no dejé de trabajar. Muchas gracias. No dejé de trabajar por la ciudad. No dejamos de trabajar por la ciudad. No hay como estar aquí presentes, arrancando obras, haciendo acciones. Yo quiero empezar diciendo que esta obra tiene varios propósitos, pero hay uno que es fundamental, que es el de la seguridad. Aquí los vecinos, las vecinas, a mi WhatsApp me mandaban mensajes, con tantita agua esto se volvía resbaloso. Muchos vecinos me mandan fotos y me decían, tenían que orillarse, detenerse, porque prácticamente el pavimento se había borrado, se había hecho totalmente resbaladizo, ya no había adherencia y se volvía un tema de seguridad, más que de vialidad, más que de todo. Lo más importante es que es un tema de seguridad, de seguridad en la vialidad. Así que con ello también decirles lo que ya dijo Nazario, y lo entiendo perfectamente bien, de que cada obra que arrancamos genera incomodidad en la población. Yo hoy pido y llamo a la comprensión a la ciudadanía. Esta obra va a tener tiempo récord de ejecución, así se comprometió Nazario, porque sí queremos ir arrancando obras, pero ir liberando otras para que la ciudad vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Pero sí hace necesario tener la comprensión de todas y de todos. Por eso celebro que estén aquí las juntas de participación, muchas gracias, porque sé que ustedes pueden informar a la ciudadanía de esta zona que esta obra se va a hacer rápido, se va a hacer bien, tiene un propósito de utilidad y de seguridad, que eso es fundamental. Me lo habían dicho algunos vecinos de la zona de aquí arriba, que prácticamente no había obra para esta zona, es decir, este lado se olvida. Igual el norte, la ciudad se olvidaba, se quedaban en otro lugar las obras. Hoy estamos trayéndolo aquí. Yo quiero avisar, y ya Nazario lo explicará en otro evento, que estaremos haciendo el proyecto para conectar Sierra Vista. Los que viven aquí saben a qué me refiero. Hay una avenida que pasa por el Poder Judicial Federal hacia allá arriba, que le hacen falta muy pocos metros para conectarla con todo este lado. Los que van por Plaza San Luis llegan a una zona en que se corta y no hay manera más que esta bajada. Nosotros tenemos ya el proyecto, Nazario lo está trabajando, para conectar todo Sierra Vista y darle vida vial
aquella parte de la ciudad. Eso va a remediar flujos de tráfico de aquí, de la propia bajada de la Plaza San Luis, y seguramente va a aliviar el tránsito. No tienen ustedes idea cuánta gente vive acá, no saben cuánto es el flujo vehicular, que es muy intenso. Y dos, hay zonas que jalan el tráfico para acá de gente que no vive, por ejemplo, la universidad, los colegios, los negocios, las plazas, el hospital, los hoteles. Este es un hotel y a la vuelta hay otro hotel y hay una gran cantidad de apartamentos. Es decir, genera mucho flujo porque la ciudad está creciendo para acá y necesitamos fortalecer su sistema de vialidad para la zona. Así que yo les diría que enhorabuena por esta obra, Nazario, y a toda la gente que nos la ha pedido. Sí anuncio que estaremos completando Sierra Vista, es una obra muy importante que vamos a completar allá arriba. Lo vamos a hacer en tiempo récord, que eso es otro compromiso ahora. Podemos tardarnos hasta 3 meses. Yo espero que Nazario, dijiste aquí 8 días. Aquí. Estamos hablando de Chapultepec, que es muy importante, 8 días. Ponle 10, te doy chance. No más, porque la gente de aquí, insisto, esta es una de las vialidades importantes para subir al poniente de la ciudad y la verdad no la podemos tener cerrada mucho tiempo. Así que enhorabuena por todo eso, vamos a seguir trabajando, arrancamos el año enero con mucha actividad y pues enhorabuena, vamos a dar el banderazo. Muchas gracias. Gracias, presidente. También antes de dar este banderazo, agradecerle a Jorge Casañas, gerente de la empresa Dairy Queen, también por las facilidades para este acto y por acompañarnos. Vamos ahora sí, estando en posiciones, a dar el banderazo de arranque de esta importante obra para la ciudad capital. Le pediríamos a nuestras autoridades recorrernos un poquito hacia los camiones, acercarnos a nuestro lado izquierdo para dar ahí el banderazo de arranque de esta obra. Muy bien, estamos en posiciones. Y le vamos a pedir a la gente que nos acompaña, que nos apoye con la cuenta de 3. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3. Es así como el gobierno de la capital arranca la rehabilitación de la avenida Parque Chapultepec. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Muy buen día.